Papá, te has ido de nuestro lado, pero tus recuerdos y ejemplos nos fortalecen para seguir adelante. Madre, todo nos lo enseñaste. Duerme y descansa tranquilo en la paz del Señor. Solo es alegría tus recuerdos. Has muerto para el mundo, pero en el corazón de tu familia seguirás viviendo. Duerme y descansa tranquilo en la paz del Señor. El de las Tres Marías se hizo en una forma tal del que el que las fueran mirando a todas tres desde un punto de vista, ellas fueran dando la vuelta. Pero no deja de ser un mito. Y en las otras tumbas, por ejemplo, el ángel de la muerte, de pronto también es un poco impactante y el mero hecho de que sea el ángel de la muerte, pues el que corta la vida entre la muerte ya es algo imponente. Mi nombre es José Mauricio Serna Hernández, trabajo en el cementerio de San Pedro, en la parte de mantenimiento, más enfocado en la parte de exhumaciones e inhumaciones del cementerio. Inhumar y exhumar cuerpos son algunas de las labores que Mauricio desempeña hace 3 años en el Museo Cementerio San Pedro en Medellín. Con gran sensibilidad y sobre todo con mucho respeto, este hombre presencia ese momento íntimo y doloroso de personas que llegan diariamente a darle la última despedida a sus seres queridos. Exhumación es extraer el cuerpo de la parte ya en restos de la bóveda. Y la inhumación es ingresar el cuerpo a la bóveda. Mi labor desde que entro al cementerio de San Pedro, cuando estoy en la parte de inhumación, es que en la información me dan un listado de los muertos que ese día van a ingresar. Me voy a preparar la bóveda, que consiste en destaparla, limpiarla, asearla, para que ella vaya aflojando. Poner unos rodillos, llevarle mezcla. Y en el listado que me dan los entierros, me dan la hora que ingresa el muerto. Yo estoy ahí unos 15 o 10 minutos antes para recibir el cuerpo. Pasamos a taparla y a revocarla. Se le pone las iniciales del nombre y se esperan de unos 30 a 40 días para ponerle en la lápida. El fenómeno de descomposición humana consta de 5 estados principales. El primero de ellos se denomina fresco, que comienza inmediatamente después de que el corazón deja de funcionar. Los tejidos del cuerpo se vuelven totalmente rígidos, entrando en un estado de enfriamiento llamado algor mortis. El segundo estado es hinchado, que conduce a la acumulación de gases como el dióxido de metano y carbono. La retención de estos tiene como resultado la distensión del abdomen y en ocasiones causa el rompimiento de la piel. La tercera y cuarta etapa son la putrefacción activa y avanzada, que se caracterizan por la pérdida de masa y liberación de fluidos descompuestos en el medio ambiente. Finalmente se entra en el periodo seco, en el que todos los restos del cuerpo son cartílagos, huesos y piel seca. Este proceso tarda aproximadamente 4 años. Trata de darle la oportunidad a cualquier persona que quiera laborar con nosotros. Para nosotros es de suma importancia que las personas que laboren con nosotros como funcionarios operativos del cementerio indiscutiblemente manejen un sentido de pertenencia amplio por el sitio y lo segundo, que manejen este tipo de situaciones. Adicional, yo considero que deben ser demasiado prudentes porque indiscutiblemente las personas que hemos tenido la posibilidad de vivir situaciones tan complicadas como es el fallecimiento de un ser querido, considero que es el momento de total respeto y de familia y por consiguiente los funcionarios de nosotros deben respetar ese momento. Una inhumación, casi todo es igual, llegan los cuerpos, la familia triste, se ingresa a la bóveda, de pronto hay en casos donde sí es un poco más especial, que son cuando vienen mariachis, o en cierta ocasión vinieron 2 personas trovando y esas 2 personas comenzaron a trobar en el muerto. Ahí es donde cada familia resalta y pone sus costumbres, su forma de ver la vida, las cosas. Yo no he presenciado el primer hecho anormal o subjetivo. No, no lo he presenciado. He escuchado muchas anécdotas, he escuchado de una persona que sale de una bóveda, recorre cierto trayecto
y se esconde en otra de alguien que pasa, que pasa durante la noche por ciertos sitios. Se me han venido las lágrimas, porque uno realmente, frente al amor y frente al miedo y frente a la tristeza, no hay algo que lo haga superar eso o que lo pierda definitivamente. Esto es una parte que yo digo que es intocable del ser humano, y uno no pierde esto. Igual, de que uno aprenda a manejarlo, sí, porque uno acá en el cementerio aprende a manejar el miedo y aprende a manejar la tristeza. Bueno, las tarifas del cementerio, nosotros tenemos inhumaciones, que es alquiler de bóvedas por 4 años. La tarifa se maneja, depende de la altura. Vamos de primera a la quinta. La altura más alta, que estamos hablando de la sexta, cuesta 750. Y la más costosa es 1 millón de pesos, que estamos hablando de la altura tercera. Oscilan entre 750 y 1 millón de pesos. Y los valores de las exhumaciones: exhumar es desenterrar, sacarlo de la bóveda cuesta 350 cuando es la sola exhumación, y con cremación son 420 mil pesos. Mauricio realiza entre exhumaciones e inhumaciones cerca de 20 procedimientos diarios, mientras se gana un poco más de un salario mínimo. Él nunca imaginó trabajar en un cementerio, pero hoy agradece profundamente a Dios por haberlo puesto en este camino, que le ha ayudado a entender de una manera natural y sin tabúes la muerte. Mi familia somos bastantitos. ¿Qué es lo que ellos se sienten muy cohibidos conmigo? Tratan de no estar muy solo conmigo porque creen que a mí me está acompañando muerto y que pronto a ellos los van a asustar. Y en el sentido de asco, por decirlo así, de pronto no se me arriman mucho. La ropa con la que yo trabajo acá es manejada de una forma diferente. No escogería otro empleo, escogería otro cementerio para trabajar, porque a mí la parte de los cementerios me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es el último toque que le da uno a la persona, para mí, del más acá al más allá. Es la despedida última, es donde la familia llega a una puerta invisible donde el ser humano llega y él ingresa, y ahí para adelante sigue el sol. ¿Qué me gustaría? La verdad, me gustaría mucho que me cremaran. ¿Por qué? Porque yo quisiera que mi familia guardara la imagen mía que siempre tuvo de mi vida, y que ya después de mi deceso no tenga que volverme a ver.